investiga todo eso. Y después creo que se hicieron las investigaciones y se determinó que era droga. El general Galván concretamente despachó con usted algo relacionado con este hallazgo y las circunstancias. Con este hallazgo no recuerdo, porque yo creo que tuve un despacho nada más que después con Galván. No, ¿usted no recuerda un informe que Galván le hizo sobre esto? ¿Sí? Yo creo que puede haber sido sobre ese incidente. Él me hizo, yo creo que uno o dos informes. Puede ser sobre este incidente que me ha hecho el informe. Voy a leerle unos pasajes de este informe que tiene con su letra, Humberto Pascual. Informe que usted recibió de acuerdo con los controles el 3 de mayo del año 89. Sí. Y que de acuerdo con las investigaciones despachó con Galván el día 4 de mayo. Está fechado el 2 de mayo. A las 18:30 horas del día de hoy, cumpliendo su indicación, me personé en la unidad de seguridad personal de Varadero para entrevistar al compañero Lizardo, el cual manifestó, este es el informe de Galván, que sabía del hallazgo de un container, el cual aparentemente contenía coca y cuya información la había obtenido a través del teniente coronel José Finales Águila, jefe de la unidad de protocolo del MINFAR Gaviota. Espontáneamente me refiere en síntesis su preocupación por diferentes hechos que le hacen pensar que el personal que trabaja con Tony La Guardia se encontraban nerviosos, leo textualmente, agotados y en constantes movimientos que le resultaban sospechosos, todo lo cual vincula con el referido hallazgo de la coca. Agregó que actualmente se encuentran en el área del destacamento de guardas fronteras de Punta y Cacos un total de 5 embarcaciones del tipo cigarreta de origen norteamericano, que ha obtenido a través de los torreros del faro de Cayo Piedra, que tanto las lanchas antes mencionadas como otras de la misma nacionalidad llegan primeramente a este lugar y que desde allí ellos les comunican por radio al destacamento de guardas fronteras la presencia de las mismas, procediendo guardas fronteras a enviar una lancha a recogerlas con independencia de que las embarcaciones mencionadas poseen equipos de radio que le dan la posibilidad con el destacamento, lo cual a su juicio se ha hecho. Le llama la atención que en los últimos tiempos el compañero Eduardo, que trabaja con Tony de la Guardia, ha permanecido en Varadero, lo nota nervioso y en constante movimiento, todo lo cual no es usual en él. Se refiere a Eduardo Díaz Izquierdo, sancionado a 30 años de privación de libertad por su participación en las actividades de narcotráfico. Que el personal que arriba en las embarcaciones a Cayo Piedra y que posteriormente se traslada al destacamento finalmente son hospedados en una casa ubicada en la calle 56 en Varadero y supuestamente también en el antiguo puesto de guardas fronteras ubicado en boca del río Canímar. Esta última información fue corroborada posteriormente por el teniente coronel Finales en la entrevista que le hice. Posteriormente aquí describe el bulto de tanto por tanto y que efectivamente es coca. ¿Este informe usted lo recuerda? Sí, más o menos lo recuerdo, un poco largo, pero no lo detalle, pero más o menos en esencia recuerdo de esta conversación con Galván sobre estos aspectos. Sí. ¿Y usted recuerda, acusado, si en algún momento le dijo algo a Galván sobre la información de Finales en relación a que este pudiera estar predispuesto con guardafronteras? No, no, además no sabía que hubiera estado predispuesto con a esta información en el contexto de la que ya usted posee, que hemos examinado bastante detalladamente. ¿No le concede usted tampoco importancia? No, sí, cómo no, enseguida mandé una nota ahí para verla con el compañero Pascual, que estaba también viendo todos estos problemas, y como ahí están involucrados guardia frontera y todas esas cuestiones, se le entrego para que ayude en la investigación de toda esta situación. En este momento tampoco se le ocurre a usted informar sobre estas anormalidades. No, en general yo creo que yo dije ya la otra vez que estas cosas estaban en proceso investigativo y bueno, tomé las medidas que yo creí en ese momento oportuno verlo con los compañeros que estaban trabajando y se le entregué al compañero Pascual para que viera eso. Estudiar, investigar, a precisar, aclarar a todas las lanchas, cigarretas, que después yo creo que se trajeron una cantidad
de allá, porque decían que había no sé cuántas y después se demostró que no, que había muchos más. Y se mandaron a retirar y después, no sé si en medio de todo eso, aparecieron otros elementos. Pero bueno, se lo di para que... El día 5... profundizar la investigación sobre esto. Recuerde que empezamos a hablar que desde el 25 de febrero, y ya estamos en el 5 de mayo, usted viene obteniendo por distintas vías, sí, de una forma u otra, con más o menos lujo de detalle, elementos concretos que indican que en Cuba se están realizando actividades de narcotráfico, sí, y elementos bastante fuertes de la posible participación de funcionarios y muy específicamente de MC o de alguno de MC en estas actividades. Bueno, esta es la parte, digamos, más reposada de este fiscal. Quienes tuvieron la oportunidad de ver el primer programa lo vieron pues increpando casi en un discurso al señor Abrantes. Aquí hay varias cosas que destacar, ¿no? Curiosas, ¿no? No hay defensa. O sea, sí, hay unos abogados de la defensa, pero no hay objeciones de la defensa. El fiscal habla y habla y argumenta. De pronto resulta que tres lancheros que entran al país y que son detenidos en medio de esta investigación que usted ordena hacer, y usted, acusado general de división, no le concede a esto ninguna importancia. No, yo le concedo importancia a todo. ¿Usted no relaciona esto con todo lo demás? No, lo que pasa es que yo no soy el que estoy llevando el acopio de información, haciendo el análisis. Esta ocurrió hoy, esta ocurrió dentro de unos meses más tarde, la otra ocurrió tres meses más tarde. Yo no voy llevando esa información así. Se supone que son ellos los que están manejando esto y que lleguen a esas conclusiones, que tengan los elementos suficientes. Yo no estoy llevando esto y digo, bueno, llegó esto, lo comparo con lo que llegó hace tres meses.